Vive todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Tu dinero de vuelta siempre. Amigas, amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Un gusto poderlos saludar. Feliz día a los locutores ecuatorianos. Hoy es el día del locutor en nuestro país, así que abrazo al señor Taufik, que ejerce esta profesión. Me celebro a mí mismo y abrazo grande a todos los colegas que de igual manera ejercen este lindo oficio. Hoy tenemos un lindo programa, porque hoy está de cumpleaños el Estadio Alterno de Liga Deportiva Universitaria, el Estadio Maracaná, 70 años de fundación de un escenario deportivo donde solo un equipo supo salir campeón de la Copa Libertadores de América. Únicamente Liga Deportiva Universitaria pudo gritar campeón en esa cancha. Está claro que en el 50 y en el 2014, en los mundiales que organizó Brasil, tanto Uruguay y el conjunto de Alemania gritaron campeones, y hay dos que gritaron campeón en Copa Sudamericana: Liga de Fossati en el 2009 y el Independiente de Avellaneda en el año 2017. Liga se dio el gusto de gritar dos veces campeón en Río de Janeiro, en el mítico Maracaná. Bienvenidos, bienvenidas, tenemos mucho de qué hablar con actualidad del equipo universitario. Hoy fue su quinto día de entrenamientos. Cada vez las cargas físicas se han aumentado y lo vamos a debatir con Camilo Taufik, y lo vamos de igual manera a comentar con cada uno de ustedes que se están conectando aquí a Liga TV, al canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Camilo, querido, ¿cómo te va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches, Camilo. Hola, mi estimado Pichón, qué gusto saludarte. Lo mismo a toda la gente que nos está viendo a través de Liga TV en Liga News. Es un placer estar con todos ustedes esta noche. Y bueno, como tú ya dijiste, tenemos muchísima información que tiene que ver con la actualidad de Liga. Hoy Liga renovó con uno de sus defensas centrales. Tenemos también novedades de ciertos rumores de salidas de jugadores que ya hemos confirmado la actualidad, cómo está la cosa, para que la gente esté bien enterada. Y también, como tú decías, hacer un programa del recuerdo, homenajear, porque hoy coincidencialmente se cumplen los 70 años de ese mítico Maracaná. Y si hay algún club que ha marcado la historia en ese estadio, más allá de las selecciones uruguayas, de todo lo que ha pasado, de vivir dos finales del mundo, de acoger grandes eventos, el Maracaná, hay un equipo que tiene su sello personal y es Liga Deportiva Universitaria. Da un tremendo orgullo porque es un equipo ecuatoriano. Dos veces, claro, algunos dicen, los que son hinchas de otros equipos, los que no les gusta reconocer, dicen, sí, pero Liga perdió las dos veces. Sí, pero juega esa final con esa presión en los penales, por ejemplo. Aparte, si vamos un poco a la justicia, quizás ni siquiera debió haberse llegado a esa tanda de penales si no le anulaban el gol al Taka Bieler, por ejemplo. Todos esos detallitos vamos a contarlos hoy día, vamos a recordar a propósito de esta fecha histórica para el Maracaná y fecha histórica para Liga Deportiva Universitaria, porque sin duda dos de esas estrellas doradas las consiguió en ese estadio. Así que bueno, tenemos un buen programa, Pichón, para toda la gente, bienvenida. Vamos a estar leyendo sus mensajes, vamos a hacer un programa interactivo. Vamos a estar hablando muchísimo de Liga Deportiva Universitaria, como es la costumbre. Y bueno, eso nada más en la introducción. Si me permites, para seguir hablando, vamos a poner un videíto
del Maracaná. ¿Qué nos tiene preparado la producción a propósito de este mítico estadio donde Liga se coronó campeón de la Libertadores en el 2008 y en el 2009 en la Copa Sudamericana? Señoras y señores, se ha terminado el partido. Una final estupenda, una final extraordinaria. Qué locura, ¿no? Recordar ese escenario deportivo que, dicho sea de paso, también para el fútbol ecuatoriano tiene un recuerdo especial, porque en los Juegos Panamericanos de 2007 Ecuador le ganaba la medalla de oro a Jamaica con Jefferson Montero como una de sus grandes figuras. Y desde ahí, Camilo, el fútbol ecuatoriano empezaba como a tener una tonalidad de 3 años seguidos gritando campeón en esa cancha. 2007, sí, pero... 2008, 2009 con Lima. Pero ¿estás seguro? Porque yo entiendo que fue en la cancha del Joao Belanche, el sudamericano de Ecuador. No, con esto fue en el Maracaná. Fue en el Maracaná la final de Jamaica. Ah, ok. Bueno, o sea, la ronda previa en el Joao Belanche y la final en el Maracaná. Ok, porque siempre había esa duda, y alguna vez me pareció que habíamos como que revisado ir en el Joao Belanche, pero puede ser, ya no me acuerdo, han pasado muchos años, Pichón, y no te quiero contradecir. Probablemente es así como tú lo dices. En todo caso... fue tremendo, y fueron dos finales distintas. La primera final de la Libertadores en el 2008, a Liga fue con una ventaja, con la ilusión de afrontar su primera final histórica a nivel internacional, y obviamente fue un partido tremendo, no apto para cardíacos. Yo no me acuerdo un partido que haya sufrido más en mi vida que ese, con José Francisco Ceballos siendo la gran figura, atajando muchísimo, con muchas emociones, con esa corrida de Jofre Guerrón al final, cosas impresionantes que se vivieron, y luego la tanda de penales, donde lo de José Francisco Ceballos fue majestuoso, imagínate poniendo nervioso a Baldassi, cuántos recuerdos, y lo que estamos viendo ahí, en cambio, la sudamericana, que tuvo un matiz distinto, ¿no? Y esos matices distintos trae consigo recuerdos que uno dice son totalmente abúlicos, porque el arbitraje de Carlos Amarilla, aquel 2 de diciembre del 2009, cuando Liga pierde 3-0 frente a Fluminense, pero le basta para salir campeón porque en Quito había ganado 5-1 en la final de ida de la Sudamericana. Hay un recuerdo, porque hay una expulsión insólita antes de la media hora a Ulises de la Cruz, y es un partido que se termina de sufrir más de la cuenta ante un Fluminense, Camilo, que era distinto al de un año antes, porque si vamos a ir por partes y vamos a recordar el 2008, y ustedes, amigos interespectadores, nos pueden escribir, tanto Camilo como la vamos a leer cada uno de sus mensajes. Ese Fluminense tenía un equipazo, desde el arquero Fernando Henrique, Paulo César, Thiago Silva, que hoy es el capitán de la selección brasileña, estaba Luis Alberto, que era el capitán de ese Fluminense, estaba Arouca, lo tenía Washington, Thiago Neves, Darío Conta, Washington, Cícero, era un equipazo. Era un equipazo. Washington, que era incluso seleccionado brasileño. Por eso es que cuánto mérito, yo digo, cuánto vale haberse impuesto a esa presión, cómo lo jugó Liga, cómo jugó la psicología de Ceballos con el árbitro. Fue tremendo esa tanda de penales, ¿no? Irrepetible. Yo le digo una cosa a los hinchas de Liga. Solo el hecho de haberse coronado y darse la vuelta en el Maracaná tiene muchísimo valor. Pero haberlo hecho de esa forma en tanda de penales, yo creo que adquirió un valor especial que va a estar en la retina del hincha de Liga toda la vida y del fútbol ecuatoriano, porque quizás en algunos años, Pichón, aunque uno lo ve difícil, alguien pueda ganar esta Copa Libertadores, pero nunca va a tener el sabor de haber sido la primera
y Liga lo consiguió, ¿no? Este año, bueno, vamos a ver si se reactiva el tema de la Copa Libertadores de América, pero para el noviembre del 2020 se tenía previsto que en el Maracaná se juegue la final de la Copa Libertadores a final única, ¿no? El año pasado fue la primera en esta modalidad de parte de Conmebol que fue en Lima, pero en ese escenario deportivo este año, o si es que lo modifican, no se sabe lo que va a pasar por el tema del COVID-19 y la pandemia como tal, el Maracaná, hasta donde sabemos, es la sede de la final de la Copa Libertadores. Ahora, hay tantos recuerdos, y lo mando un abrazo a Carlitos Aulestia, Germán Reina, desde Guayaquil, está preguntando sobre las mascarillas. Más adelante Camilo nos va a contar también un poquito. Eduardo Inostroza, buenas noches, Gustavo Caguana, un abrazo al Cris Jurado de igual manera, y la gente de Liga que de a poco se va conectando. Estamos en vivo, 20 horas con 46 minutos, Víctor Miranda, Liga Grande, campeón de mi vida, mi pasión. Nos pueden escribir, nos pueden preguntar cualquier recuerdo junto a Camilo en esta noche de Liga News. Recordarás, Camila, la corrida de Guerrón, pero en el gol de Chucho Bolaños, yo tengo una sensación. Para mí Bolaños, no sé si el hincha de Liga no lo quiere tanto porque se fue al Barcelona en el 2010-2011, pero los goles importantes que hizo Bolaños en La Plata, en el Azteca, en el Maracaná, ese gol que le dio el oxígeno a Liga, es un jugador que es poco valorado. Sí, comparto, tal vez por su decisión posterior, tal vez la gente no lo quiso por sus actos de indisciplina después de un tiempo, pero yo creo que en la Copa Libertadores fue fundamental, tanto así que fue el goleador de Liga en esa Copa Libertadores, el que más goles marcó fue el Chucho Bolaños, ni siquiera el Taca Bieler, no fue Jofre Guerrón, fue el Chucho Bolaños. Entonces realmente yo comparto contigo, Andresito. Estoy leyendo a la gente del YouTube, te cuento. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada. Dice, primero la U, viva Liga, aguante el único rey de copa. Saludos desde Connecticut. El Estadio Alterno de Liga, buena pichón. Solo mi Liga, saludos a Camilo. Saludos Camilo, qué excelente que estés en el canal. Taca Taca, el único rey del Maracaná, sí le duele a todo el mundo. Saludos a la nueva contratación, un abrazo a la familia de Liga. Daniel dice, abrazo Camilín, éxito, saludos a Camilo. Me acuerdo cuando jugábamos los buenos goles que se mandaba, dice Jorge Fernández Cortés, vea. No me al fútbol. No, yo juego, pues ¿qué pasa, pichoncito? Sí, hemos jugado juntos. No, yo no juego, o sea, por eso te digo. Pero no, una vez hicimos un equipo periodístico y jugamos. Bueno, pero ¿sabe qué? Eso dejémoslo para otro día de anécdotas, porque creo que el día es muy importante. Yo lo que quiero que la gente de Liga entienda es que en este escenario deportivo, mire todas las cosas que pasaron. Este estadio se inaugura en 1950 para el Mundial de Brasil. Alberga una final del mundo. Era el único estadio en aquella época, en aquellas décadas, que tenía la capacidad de 100.000 personas, era un monstruo. Luego, obviamente, fue reducida su capacidad, pero los que hemos tenido la oportunidad de estar en Río de Janeiro, es un estadio tremendo, ¿no? Uno de los pocos estadios, creo que con el Azteca es el único, si me corrigen, si me equivoco en el dato, pero creo que con el Estadio Azteca es el único que ha albergado dos finales de mundiales en la historia, me parece que sí, son los dos únicos. En Alemania, en el 74 fue en Múnich la final de Alemania-Holanda, y en el 2006 fue en Berlín. Lo que dices es cierto, Pelé en el 70, Maradona en el 86, Philip Lahm alzando la copa en el 14, y el año 50 con el maracanazo que se suicidaron varios. Exacto, entonces eso a nivel de selecciones. Después, a nivel de equipos, obviamente los brasileños en sus campeonatos regionales, en los brasileiraos, obviamente se han dado la vuelta, pero después equipos extranjeros que se hayan dado la vuelta en el Maracaná, muy poquitos, contados con los dedos. De hecho, en Libertadores, solo Liga ha salido campeón en ese estadio. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Flamengo fue campeón las dos veces, una fue la final en Lima, la última que le ganó a tu equipo, a River, y la otra, tú recordarás, Andresito, fue la final de ida en Brasil, y la final de vuelta fue con Cobreloa en Chile. Entonces no le tocó jugar a Flamengo en el Maracaná. Entonces el único equipo que se ha dado la vuelta olímpica en una Libertadores es Liga. Eso puede cambiar porque se habla de que el Maracaná va a albergar las próximas finales de la Conmebol. Pero por ahora, en los 70 años, Liga es el único, ¿no? Y eso es algo que el hincha de Liga Deportiva Universitaria lo puede ostentar, porque lo hizo año consecutivo, lo hizo ante el mismo rival,
que le concedía, entre comillas, la revancha al Fluminense y le terminó ganando. Desde que uno llega a ese escenario deportivo, a la explanada en la parte exterior, uno se encuentra con un monumento arquitectónico solo para darte la vuelta, que es imposible de poderlo hacer con tranquilidad porque es para perderse. Y la manera más pronta de llegar al Maracaná, y varios hinchas de Liga que ahora mismo van a recordar lo que vivieron en el 2008, en el 2009, los que fueron en el 17 frente al Fluminense en la Sudamericana o en el 19 frente al Flamengo, muchos agarraron, no sé si te tocó a ti, Camilo, el metro de Brasil, porque es la manera más fácil de llegar en una ciudad convulsionada por el tránsito, y tú tienes la parada del Maracaná. Entonces, mi primera imagen es con el señor Pepe Ureña, que si me está viendo le mando un abrazo y unos buenos amigos. Exactamente, y tú observas el Maracaná como tal, pero es gigante. Sales de la parada del metro y empiezas a ver lo gigante que es el Mario Filho, un monumento arquitectónico histórico para el fútbol mundial y está claro en el recuerdo para el hincha de Liga. Sí, por eso es que es un día especial para el estadio y no puede dejar de serlo para Liga. Hay mucha gente que dice, pero es que vivir de la historia. Disculpen, muchachos, amigos que nos están viendo, pero a mí me parece que las palabras del Patón retumban. Solo conforme vayan pasando los años, uno alcanza a ver la magnitud de lo que ganó Liga. Y claro, por ejemplo, el típico argumento de algunos sufridores es, ¿sabe qué? Pero eso fue una vez, como le pasó a Once Caldas, como le pasó a Cienciano. Y eso es lo que se mataban diciendo. Y al otro año, toma de nuevo. Y ese mismo año vino la Recopa, y luego el otro año otra Recopa. Entonces, y para un año que más tarde pierdes otra final, jugando sí. La Sudamericana. Así es, por eso le digo, aquí Liga nos enseñó a mí, esto es algo que me llena de orgullo, de que realmente esa frase del sí se puede, no solo quedó en el aire, sino que realmente se puede, que uno puede alcanzar, llegar a estar en la élite mundial del fútbol. Este pasaporte, jugar el Mundial de Clubes, lo que usted solo veía en el PlayStation, convertirlo en realidad, eso es una cosa fabulosa, y yo por lo menos mientras tenga vida, Pichón, lo voy a recordar cada vez que quiera, porque es una cosa histórica, es un hecho que nos hace acuerdo de que las cosas imposibles también pasan, las cosas que uno no cree capaces también se pueden volver realidad cuando uno trabaja y hace las cosas bien. ¿Y sabe qué? Hay que trabajar, eso sí, no quedarse solo en el pasado, sino que hay que trabajar para volver a llegar a estar en la élite mundial y volver a vivir estas cosas que Liga pudo vivir con su hinchada en aquellos años. Son casi cerca de 2 años de cumplirse este 2 de julio, van a ser 12 años de la obtención de Liga Deportiva Universitaria en el Maracaná, y de hecho la próxima semana, el 25 de junio, es 12 años de la final de ida, de la primera final que un equipo ecuatoriano gana. Porque habrá que recordar que Barcelona jugó 4 partidos de finales, 2 por Libertadores, 90 y 98, Olimpia y Vasco da Gama, y perdió todos los partidos. El primer equipo ecuatoriano en ganar una final de Libertadores es la Liga del Patón Bausa en el 2008, cuando gana 4-2 ante el Fluminense y después termina siendo campeón. Sí, antes decirte, Cami, que la gente que nos esté escribiendo en Facebook o en YouTube, los mensajes están saliendo en la pantalla, ¿no? Así que ustedes nos pueden saludar, nos pueden hacer alguna interrogante, y sus mensajes están mostrándose en la pantalla principal aquí de la emisión que estamos junto a Camilo. Sabes que tengo una teoría. A mí lo único que, o sea, que si yo pudiera cambiar un poco la historia, lo haría, es que no sean tan repetidas la Libertadores y la Sudamericana. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, la Sudamericana le quitó brillo porque todavía estaba muy reciente lo de la Libertadores. Entonces no se pudo disfrutar ni entender hasta ahora la magnitud también de ganar una Copa Sudamericana. Lo acaba de hacer Independiente del Valle recién, cosa que nos alegra mucho por un equipo ecuatoriano que hace bien las cosas. Pero ¿cuánto cuesta? ¡Qué difícil que es ganar una Copa Internacional! Entonces, claro, cuando ya te acostumbras y consigues 4 copas en 2 años, parece que fuera fácil o no le das el valor suficiente. Y eso es lo único que quizás yo condeno un poco, que pasó así. Tal vez la gente todavía no magnificó lo que es haber ganado una Sudamericana, que también es muy importante, que la estamos viendo en imágenes con el profe Fossati. Más allá de que la final a mí no me encantó, la que jugó Liga, pero en cambio en la ida
fue bárbaro. Esa Copa Sudamericana, Liga se paseó. Y si uno premia la campaña, fue espectacular, más allá de que el último partido, quizás por lo que tú contabas, la expulsión, todo lo que sucedió, fue difícil para Liga. Qué dura, ¿no? Qué dura esa final en la Copa Sudamericana. Y ahí son varios recuerdos, ¿no? Porque lo que dice Camilo es totalmente cierto. Liga se floreó en esa Copa, exceptuando el partido con Vélez, que terminó siendo un partido complejo. Pero Liga, al equipo de Zubeldía, el técnico que en su momento llegó a Liga en el 2014 y 2015, era de Lanús, y Liga le pegó 4, le pegó un baile inobjetable en Casablanca y fue y le ganó con un golazo de tiro libre en el sur del Gran Buenos Aires a ese Lanús. Lo pasó a Vélez y le metió 7. Pues Camilo, a la River de Uruguay de Carrasco, claro, 7 le puso, con un Taka Bieler que jugaba desnudo en esa copa. Claro, el mejor año del Taka Bieler, por eso también cuando se discute mucho de quién fue el mejor goleador, tampoco se le da el verdadero valor al Taka Bieler, que en esa copa la rompió en la Sudamericana. ¿Y sabe quién más en esa copa Sudamericana? Edison Méndez. ¡Qué locura! ¿Te acuerdas lo que jugó esa final de ida en el 5-1? Hizo 3 goles hasta de cabeza. El partido de Méndez, tremendo. Sí, espectacular. Los primeros pininos de Alexander Domínguez, que esa copa la jugó más él. Ceballos sí se hizo cargo en la recopa después de una lesión. Pero miren ustedes todo lo que sacó, ¿no? Y ese equipo de Liga que será muy recordado. Miren cómo será importante. Yo por eso hablaba de las estrellitas del escudo. Vea que a propósito, aquí está, vea que estoy con la chompa. Las esas 4 estrellas, 2 de esas tienen que ver con ese estadio. Por eso yo digo que lo de Liga y el Maracaná es una unión. Y mire que cuando yo ahora tuve la oportunidad de regresar al Maracaná. ¿Fuiste recién en tus vacaciones después del Morumbí? Sí, antes del Morumbí. Menos mal, porque si era después, ahora estabas haciendo el programa en Río. Sí, exactamente. Fui a ver un partido entre Flamengo y Botafogo, un clásico de Río. Y, oiga, uno va y uno se siente especial. O sea, uno dice, es impresionante en esta cancha. Pues, o sea, no es cualquier cosa, no es como que visitas, qué chévere el Maracaná, sino que dices, aquí se jugaron 2 finales del mundo, pero aquí Liga marcó una diferencia. Es brutal el estadio, ¿no? Se siente un ambiente tremendo. Han puesto 4 pantallas en el Mundial 2014 que uno se queda impactado. Es un estadio, o sea, ¿cómo te digo? Que es demasiado grande. Y cuando comienzan a gritar los brasileros, ensordecedor. Sabes que a mí en el 2017 y en el 2019 me tocó transmitir en ese estadio y nunca antes tuve que levantar tanto la voz. Primero porque me colocaron en un palco de prensa, más no en una cabina. Y no me dejarán mentir los productores del canal porque ellos sí estuvieron en la cabina y nosotros lo relatábamos para la red desde el palco de prensa. Y resulta que en el 2017 lo comenté porque lo relataba el Chaca, pero tocaba gritar para poder escuchar al Chaca al lado. Y cuando me tocó relatar frente al Flamengo, es ensordecedor el grito de los torcedores y el estadio se mueve. A mí me hablaron de que la bombonera late, que se mueve, etcétera, etcétera. Y no te voy a mentir, lo voy a decir que así mismo fue porque sentí que ese estadio se movía cuando Boca salía. Pero bueno, el Maracaná, te prometo, Camilo, te prometo que es el estadio donde terminé con la voz más afónica porque me tocó levantar la voz en serio. No escuchaba lo que me decía el comercial en Quito. Sí, y para la gente que no pudo ir a Brasil, también habría que recordar todas las anécdotas, porque se vivió en el estadio, pero creo que ese festejo de la Copa Libertadores no había un festejo igual para el hincha de Liga. Era en la noche, la gente metida en la pileta hasta tarde, todos cumpliendo sus promesas, sus apuestas. Realmente era una felicidad en Quito. Porque esa es otra cosa, pues como ahora estamos rodeados de tantos inventos y de tantos mitos, hoy esta ciudad estaba paralizada, pues, la capital de la República de los ecuatorianos. El recibimiento a los jugadores de Liga era una cosa pero apoteósica. Le recibieron con un arquito de agua a la gente de Liga, todo. Entonces por eso yo digo, es bueno recordar, es cierto, uno no puede vivir solo del pasado, hay que proyectarse, hay que volver a intentar estar a la altura, volver a la élite mundial, que no es fácil. Pero no le pidan al hincha de Liga que no recuerde estas cosas. Cada vez que hay una fecha especial, se conmemoren años o hay un evento como ahora los 70 años del Maracaná,
no le pidan a eso, porque es la máxima alegría no solo de un equipo, sino es el máximo logro de una institución en todo el país. Y bien que nos ha sido una victoria así, Pichón, como país, porque en serio que esto te enseña que se pueden lograr cosas. Insisto con eso y perdón por ser un tanto repetitivo. Y vamos a cerrar este tema del recuerdo de los 70 años del Maracaná con quizás algunas anécdotas. Yo recuerdo que el señor Pepe Ureña se llevó en una botella el agua de la pileta Lindoamérica, y era de ver dónde se metió esas botellas para poder entrar al Maracaná, porque estaba con su hijo Matías, que en ese momento era muy niño, estábamos por ahí, y lo veo a Pepe Ureña con una botella. Él por cábala no quiso decir que llevó la botella con el agua de la pileta Lindoamérica, y empezó a botar el agua, y uno no sabía, pensábamos que era agua normal, y después nos contaba esa anécdota de que era el agua, evidentemente, de la pileta Lindoamérica. Me hablabas de ese festejo en Quito cuando Liga llegó en el 2008, y el otro día que lo entrevistábamos al Beto Araujo, él nos decía, nunca antes vi tanta gente de blanco en Quito, era para llenar 4 casas blancas, porque no había ni cómo moverse, que fue un festejo extraordinario. Alfonsito Obregón nos contaba de la cervecita que hubo en el avión, con justa razón, pues, porque eras campeón de América, porque te habías sacrificado tanto, y daba lo mismo, pues, de Camilo, ahí daba igual. Esteban Paz salió en calzoncillo, en boxer, a darse la vuelta olímpica en el Maracaná. Yo le cuento, en ese tiempo yo recién comenzaba mi carrera periodística, año 2008, justo el año que comencé, y le digo una cosa, yo por ejemplo tuve que cumplir una promesa, salí corriendo desnudo, vea, no. Mano ya sabe dónde, y en la pileta a una cuadrita corriendo, vea, desnudo. Qué vergüenza me da decir esto, pero es la verdad. Pero estabas flaco en ese tiempo, creo. Claro, eran otras épocas, pues, señora Villamarín. Uno no había pasado por los verdaderos placeres de la vida. 21 horas con 2 minutos, saludemos a la gente, sus pantallas están, sus mensajes, perdón, están en la pantalla, Camilín86 en el Twitter, en el Instagram, @AndeVillamarín, tanto en Twitter e Instagram, pueden interactuar junto a nosotros. Le mando un fuerte abrazo a Manuel Olivo, hola Liga, TV, un fuerte abrazo, Maite Montalvo, nuestra amiga y compañera se junta también, Robert Cárdenas, tenemos entendido que Liga es el único equipo que ganó una final de Libertadores en el Maracaná, así es. ¿Qué novedades sí hay del equipo? Vamos a hablarla, Camilo, y no sé si es que tengas tú también mensajes en YouTube para de igual manera saludar a la gente desde Honduras, por ejemplo, el mejor equipo de Ecuador, Pablo Lita desde Imbabura, Héctor José Naranjo en Cataluña, así que tengo algunos mensajes también en YouTube, gracias a la gente que se ha aprendido en este Liga News. Gracias a la gente también que escribe en @Camilín86, después los voy a saludar a la gente que me escribe en el Twitter, dice saludos Pichón, el Maracaná, malos resultados como el 7-1, Alemania-Brasil, no fue en el Maracaná ese resultado. Mineirao. Exacto, ¿qué fue lo del Cunti? Me tienen con el alma en un hilo. Ya les vamos a contar, ya se acaba el tema, y vamos a pasar a lo del Cunti Caicedo, tenemos una opinión ahí. Y no olvidar la histórica de la U, por eso hay que estar siempre al lado del equipo. Aguante Rey de Copa, saludos desde Quevedos, me gustaría un día visitar ese estadio, dice Hugo Cumbicus. En Agui sí hacía goles, Andrés Maldonado, dice, vea, se acuerda que en el colegio hacía algunos goles. Yo estuve con Andrés en Argentina contra Boca, dice Nico Villasís. Marcelo, buen programa, David Cando, inolvidable, qué emoción, hasta las lágrimas se me van. Saludos a Camilo, chévere, Jorge Fernández, ahí está toda la gente que se ha ido conectando tanto al YouTube, al Facebook, a los diferentes canales que tiene Liga TV. Ahí están abajo, a propósito, saliendo en Instagram, Liga TV Oficial. Ahí ustedes pueden seguir nuestras redes sociales. Cada vez somos más los que estamos con Liga TV. Ok, bueno, terminamos el tema, ¿no? Cerramos el tema. Le mando un abrazo especial a uno de mis grandes amigos en el periodismo, Dieguito Flores, en la ciudad de Guayaquil. Hace 2 meses perdió a su padre, a Luchito Alberto Flores, más que un colega, un amigo de esos que uno los va a recordar siempre. Le mando un fuerte abrazo a Dieguito, a toda su familia allá en Villaclub, en la ciudad de Guayaquil. Cerramos el tema del Maracaná y tenemos mucha información de actualidad de Liga Deportiva Universitaria. Hoy hubo, por ejemplo, Camilo, conferencia de prensa en la tienda Merengue con Matías Zunino. Tengo esa impresión que todavía a Zunino no lo vemos. No lo vemos en ese nivel de Nacional de Uruguay. Y lo hemos visto poco, producto de lo poco que se jugó y de lo poco que actuó.
A mí me parece que no hay nada concluyente contra Zunino ni contra ningún extranjero, ni para bien ni para mal. Cuatro partidos no alcanza para... ¿Cuánto lo habremos visto jugar a Zunino, Pichón? Quizás unos 80 minutos entre todo lo que jugó. Sí, puede ser. Entró al cambio con Independiente del Valle, jugó poco contra el Nacional, jugó poco con River y con Barcelona. Cuatro partiditos y en Sao Paulo no creo que entró, no me acuerdo. Creo que entró un ratito. Y la Noche Blanca, un ratito. Por eso le digo, o sea, no alcanza a jugar un partido Zunino en Liga. Entonces, no mal haríamos en analizar. Ojalá le vaya bien, ojalá muestre lo que vimos en los videos que venía haciendo en Uruguay con Nacional, jugador muy aguerrido, que parecía ser muy interesante, y ojalá que en Liga pueda dar la talla. Vamos a escucharlo entonces a Mati Zunino, que habló hoy día en rueda de prensa para la gente de los medios a través de la página de Liga y las redes de Liga. Arrancamos una intensidad que era la adecuada para después de tantos días de parate, y bueno, día a día van aumentando las cargas. Hoy también ya fue un poco más intenso, pero bueno, por ahí cuesta un poco volver a estar al 100, pero como te digo, la verdad que el trabajo viene siendo espectacular. Lo venimos sintiendo así, venimos reaccionando bien a los trabajos que nos están poniendo todos los días. Y bueno, con respecto a la renovación del campeonato, ojalá y pueda ser cuanto antes, porque la verdad que esperemos que cuanto antes esta situación mejore, vuelva a toda la normalidad como cuando recién llegué, que la verdad que, como dije recién, uno lo que quiere es jugar con su hinchada, jugar con su gente, y el apoyo, la verdad que hay partidos que es fundamental. Y bueno, esperemos que, como digo, cuanto antes puedan volver a las canchas ellos también y nosotros, y hacer lo que a nosotros nos gusta, y ellos disfrutar de esta pasión tan linda que es el fútbol y de su equipo como hincha. El apoyo, la verdad que hay partidos que es fundamental. Ahí estaba entonces Matías Zunino, un breve extracto de lo que el día de hoy compareció ante los medios de comunicación. Habló de esta realidad que está viviendo la capital de la República en cuanto también a la semaforización, Camilo. Por ahora estamos en semáforo amarillo y ojalá no retrocedamos al color rojo. Los jugadores se entrenan ya, mañana va a ser una semana de lo que volvieron a las prácticas. Oiga, sí, algunas noticias. Primero, quiero que se queden tranquilos con el tema del fútbol. El fútbol vuelve porque vuelve, hoy lo hablaba, lo analizábamos, más allá de que pueda haber ciertos retrocesos y ciertas pautas, el fútbol sin público va a volver, está todo hablado, incluso por ejemplo en estado de excepción, porque mucha gente tenía esa duda, como se alargó el estado de excepción, ¿qué va a pasar? Hay como un permiso especial, como ya no es un evento masivo, que es lo que se prohíbe, sí se puede realizar el tema del fútbol. De hecho ya está conversado la Liga Pro con las autoridades del COI y del gobierno, y hoy me decían desde la misma liga, que estaba charlando un poquito, que no hay ninguna preocupación con respecto a la reanudación del fútbol, que todo está planificado para que vuelva el próximo 14 de julio, que sería la fecha, 18. ¿No? 18. Exactamente, qué bueno, ¿no? La verdad es que va a ser un año complejo, porque el no tener a público espectador en las gradas le va a quitar esa lucidez y esa pasión que siempre tiene este deporte. Sin embargo, en este momento el que se juegue es un respiro. No sé si a ti te pasó, pero cuando dejaste de ver diferido reprise del fútbol internacional, ya me dio una emoción. Nunca vi la Bundesliga hasta estas últimas semanas. Volvió a España, volvió a Italia, vuelve mañana a la Premier, pero no va a ser lo mismo que cuando vuelva Liga, cuando vuelve el fútbol ecuatoriano. Si me generó emoción esto, ni te cuento lo que me va a generar cuando vuelva el fútbol que más nos gusta. Totalmente, yo soy contrario a repetirme los partidos. Estuvo bueno lo de la selección, por ejemplo, ver algún partidito histórico de Liga, chévere, consiguió una página muy buena, pero ya, párale el tema, porque uno necesita el fútbol en vivo, ¿no? Y necesita uno esa distracción. Estamos tan acostumbrados que obviamente hace falta, claro, no es lo más importante, hay muchos temas más álgidos, más importantes, pero para los que somos futboleros, créanme que es muy necesario el fútbol y ya lo extrañamos, ¿no? Hay un mensaje del cuñado del Beto Araujo, nos dice: soy el cuñado del Beto, yo estuve en el Maracaná,
Nunca vi algo igual, qué lindos recuerdos. Un abrazo hasta la Argentina, Gonzalo Brunella, que nos suele ver habitualmente en el canal de Liga. De hecho, toda la familia del Beto se convirtió en blanca, producto de la idolatría de Norberto Araujo en Liga Deportiva Universitaria. Un tipazo, sí. El Beto, le mando un abrazo. A ver, hay temas de actualidad en las cuales vamos a poder hablar. Una noticia que no sé si cayó bien o cayó mal en el hincha de Liga Deportiva Universitaria, con la renovación de Luis del Cunti Caicedo, que justamente lo estamos viendo en imagen. Esa fue una nota que lo hicimos en el hotel de la Conmebol en Borbón, allá en la previa al partido frente al Olimpia el año pasado, pero no ha sido del todo bueno el accionar del Cunti Caicedo en Liga. Sin embargo, Pablo Repeto goza de toda la confianza hacia él y pidió que se lo renueve. Lo que conocemos, Camilo, es que el vínculo son por 2 temporadas más, pero él mismo decidió reducirse el sueldo para continuar en Liga. A él, que finalizaba su contrato en este fin de junio, le habrían dicho, Luis, quizás no se pueda renovar o habría un ajuste. Él mismo decidió bajarse el salario, es así, ¿no? Sí, exactamente 2 años de renovación con reducción salarial. Para mí el Cunti ha jugado poco, es lo primero que quiero decir. Para mí no llega así en números redondos, no llega a tener ni 15 partidos en Liga, para mí. Entonces, bajo ese primer argumento, yo no le encuentro mucha lógica a la renovación. Segunda cosa que tengo que decir es que, claro, no ha hecho buenos partidos. La gente se acuerda del partido con Boca, sobre todo el año pasado, donde le fue muy mal. A mí me gusta algo, o sea, aquí hay un respeto de la dirigencia hacia Pablo Repeto. Repeto es el director técnico y el jefe en la parte deportiva, y él decide. Y Liga, los dirigentes, complacen y no se meten. Entonces, habla muy bien de los dirigentes que le den autonomía al director técnico, que es el encargado de lo deportivo. Pero sinceramente, no me pidan que lo entienda Repeto, porque no lo entiendo. Tiene a Corozo, que ni siquiera ha debutado. Además, está el Paco. Además, te cuento que Guerra, yo tengo información de que va a ser muy difícil que se vaya, porque quizás uno lo explicaba, si es que se iba a Guerra necesitaba quedarse con algunos centrales, pero por lo que yo sé ni siquiera Guerra se va. Entonces, ante eso, la verdad, no te olvides de la Musa, también está Ordóñez. Claro, por eso le digo, Ordóñez, el Paco Rodríguez, Corozo. Para mí, hoy el Cunti es el cuarto central en mi gusto, pero claro, Repeto los tiene todos los días, él es el jefe en lo deportivo, y ojalá que él, con el conocimiento de causa, con toda la tecnología que tiene Liga a su favor, para medir hasta desde el tema de los glóbulos, del rendimiento, del techo, de la edad, él haga una decisión, haya tomado una decisión acertada. Yo quiero opinar con toda la libertad del mundo y decirle al hincha de Liga que yo estoy, me identifico con ellos. A mí no me gusta la renovación del Cunti Caicedo, no puedo mentir, pero Repeto es el que tiene que dar una explicación, y espero de verdad que haya tomado una buena decisión, como algunas veces le ha salido, ¿no? Porque a veces no estoy de acuerdo, Andrés, y ha tenido razón, Repeto. Otra vez quiero que el profe tenga razón en este caso. Lo que quiero llegar a pensar, son las 21:03, estamos en Liga TV, en un ratito los vamos a leer ya en el tramo final junto a Camilo, tanto en Facebook como de igual manera en YouTube, y sus mensajes han salido en la parte baja. Le mando un abrazo grande a la gente de Alem, Equipos Médicos que Salvan Vidas, a la gente de Discovery, de igual manera de la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja, que siempre se encuentran en cada una de nuestras emisiones. Quiero llegar a pensar, en el caso del Cunti Caicedo, que Repeto busca una sobrepoblación en cada uno de los puestos, porque de reactivarse el campeonato, que la información que la maneja Camilo y de igual manera la corroboro, va a volver el fútbol ecuatoriano el 18 de julio, ojalá que no exista ninguna sorpresa, y vas a tener que jugar 25 fechas de las que restan, porque apenas se jugaron 5 fechas, en realidad Liga tendrá que jugar 26 partidos porque no jugó en Machala frente al Orense, más la reactivación si es que se da de la Copa Libertadores de América. Entonces tendrás partidos miércoles, domingo, domingo, miércoles, etcétera, etcétera, con viajes de por medio, y no te va a dar la gasolina
para tener a toda la plantilla. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con el hincha de Liga, en el caso de Kevin Minda, por ejemplo, que hay muchos que me escribían hoy al Twitter y me decían cuando se enteraban que hoy íbamos a hablar de la renovación del Kunti Caicedo, pero ¿para qué lo dejaron ir a uno de la casa? Y mira, Camilo, que ahora Kevin Minda juega de doble pivot con Facundo Martínez en la Católica y le está yendo no bien, sino le está yendo excelente. Y para Escobar es un jugador hoy por hoy titular en esa zona. Y si a esto le sumas que Liga, lo que lo acabas de decir, lo tiene a Guerra Rodríguez titular. Si se va Guerra, si no se va Guerra, mucho mejor. Ahí está la mancuerna de centrales. Y detrás de ellos lo tiene a Lamus Ordóñez, defensa categórico, ya recuperado al mejor central del año pasado, que fue Moisés Corozo. Y de ahí es el quinto central, el Kunti Caicedo. Es toda de respeto y la dirigencia le ha dado el gusto en este sentido al profe Pablo para que de esta forma él pueda contar con una plantilla más extensa por el miércoles domingo que nosotros llegamos a pensar. Yo he aprendido a ser un poco menos visceral, por eso es que me cuido en los comentarios, aunque lo digo abiertamente lo que pienso, pero yo todo le encuentro una razón, trato de encontrarle la explicación. Yo no creo que Repeto se quiera autosabotear, alguna razón de peso debe tener él para pensar o pedirle a la dirigencia que renueve al central. Sin embargo, insisto, o sea, para mí los méritos, para mí para ganarte el puesto en Liga, tú tienes que demostrar en la cancha. Y en la cancha, en el tiempo que va el Kunti Caicedo, para mí no ha hecho los bonos suficientes para demostrar que merece una renovación incluso tan extensa de 2 años. Ahora, si como dirigente, yo me pongo en los zapatos, viene tu entrenador en el que confías plenamente, te está dando resultados y te dice, yo lo necesito, ¿sabe qué? Yo hago como Poncio Pilatos y digo, ok, yo te doy lo que tengas. No estoy de acuerdo, pero estoy seguro que varios dirigentes pensarán similar a nosotros, pero lo que me encanta de Liga, y esto sí lo rescato, es que total libertad al jefe deportivo, que Repeto, él tiene que responder en la cancha. Ya los dirigentes le han dado una vez más todo lo que quieran. Si no se va ningún jugador, imagínese el esfuerzo que estarían haciendo para mantener una plantilla muy costosa. Entonces, la presión para mí sube para el profe Repeto, que evidentemente tendrá que demostrar con resultados el porqué de sus decisiones. Abrazo grande a toda la gente que se está conectando ya en el tramo final. Camilo va a dar lectura del YouTube en caso tengamos algún mensaje. Le mando un abrazo grande a Andrés Cadena, Eduardo Inostroza, que él espera que pueda demostrar un buen fútbol. Gonzalo Brunella nos manifiesta que ojalá el Beto Araujo tenga una despedida como corresponde un ídolo. Y está claro, ¿no? Esto tarde o temprano se tendrá que dar. Víctor Miranda, que no le parece la renovación del Kunti. Walter Acuña, saludos Pichón, saludos Camilín, fuerte abrazo. Emilio Maldonado, deben darle oportunidad a Lamus Ordóñez. Francisco Moyota, que no está de acuerdo con la renovación. Nos preguntan sobre Montero. A ver, cerrando ya el programa, y en la siguiente emisión de Liga News en esta semana vamos a poder profundizar el caso de Guerra, que se va a manejar información de acá en 48 horas, quizás con mayor certeza de lo que Camilo o quien les habla podamos hablarlo, del Negro Aguirre y sobre los posibles refuerzos. No hay plata, Camilo, en este momento es muy difícil, es la verdad. Yo escuché lo de la semana pasada de Fernando Gaibor y consulté y me decían, para nada, desde ningún tipo de vista lo de Fernando Gaibor, y de hecho Independiente Avellaneda lo vuelve a traer del fútbol de los Emiratos Árabes para que en este año el equipo argentino vuelva a contar con Gaibor, que aquí ni sonó, al menos los dirigentes de eso me dijeron. Sí, y lo mismo, por ejemplo, el tema de Montero, que sí fue una realidad, pero que con esto de la pandemia se fue diluyendo, y lo mismo pasa en México. Por ejemplo, hoy me enteraba lo de Guerra. Claro que en México lo quieren a Guerra, pero también en México están optando por quedarse con los extranjeros que están en la Serie B del torneo de ascenso mexicano y no contratar de afuera, porque eso es un gasto mucho más fuerte. Se hablaba de que iban a pagar $800,000 aproximadamente por Guerra, cuando Liga había considerado que la cifra que real para que Guerra se pueda ir debería estar promediando los $2,000,000. Entonces, como no hay un acercamiento por obvias razones, yo le digo, es muy difícil que Guerra se vaya, porque hoy lo conversé de las dos partes. Para mí es una buena noticia en lo deportivo para Liga, pero me pongo en los zapatos de los dirigentes un segundo y digo, mamita, ¿cómo van a hacer? Porque si no venden algo, solo gastan,
debe ser muy complicado también el panorama, y uno también quiere que Liga se mantenga, independientemente de que siempre lo quiere ver con buenos equipos competitivos, pero es importante no excederse tampoco en el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Y peor aún si es que no hay Copa Libertadores. Eso es algo que el hincha de Liga debe pensarlo muy seriamente, pero los dirigentes saben que lo primordial es la salud, pero también genera mucho nervio que no se juegue la Copa. No sé si fue en este espacio contigo, el otro día lo contábamos. Son 3 millones de dólares que a Liga le ingresa por la Copa Libertadores, con 1 millón por localía. Con River lo recibiste y ante Binacional y Sao Paulo aún no lo recibías, pero entiendo hubo una mitad de un partido y Liga recibió la mitad de esos 3 millones, es decir, 1.500.000. Pero si no se reactiva la Copa y Liga no recibe ese dinero, Liga invirtió en que se mantenga el Negro Aguirre, en que siga Antonio Valencia, en traerlo a Sornosa, a Zunino, a Vidarruel, en armar un equipazo. Y si no se juega la Copa, en verdad ahí sí el bolsillo de los dirigentes de Liga probablemente pierdan el hilo. Sí, hay que estar muy pendiente, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero yo veo difícil tanto llegadas como salidas, sin descartarlo al 100%, porque esto es fútbol, puede algo pasar, pero lo veo muy complicado porque la pandemia tiene complicado no solo a Liga, sino a todo el mundo. Ok, así vamos, Andresito. Muy bien, abrazo a la gente. A propósito, hoy tenemos a las 21:45 el torneo de la tarjeta liguista FIFA 2020 en su segunda fase. Hoy corresponde el grupo 13 y 14, así que habitualmente llegamos en ese espacio a las 9:30. Hoy lo haremos a las 21:45, es la disposición que ha dado la organización del torneo y claramente nuestros productores. Abrazo a Gabriel Martínez, excelentes noticias, saludos a toda la gente, dice Carlos Pinta. ¿Para qué otro central?, nos dice el amigo Martínez. Un abrazo grande a la Emi González y a la gente que se está conectando en el final. Solo un detalle, esa persona que le pone para que un central más, sabe que ese comentario fue el mío el año pasado. Y se acuerda que por esas cosas de la vida se terminan lesionando, ¿no? Guerra, Ordóñez, y después, Salaberry. Salaberry, se acuerda que todos se lesionaron. Y le terminó saliendo a Repeto algo que nos parecía impensado. Hasta molestaban y decían, esta sí es la verdadera banda de los centrales, a propósito de la barra que tiene Liga, porque había demasiado central. Pero Repeto al final tuvo razón. Yo les digo una cosa, yo, y esto le quiero decir al profe que yo sé que nos ve. ¿Sabe qué? Me muero de ganas de que Repeto tenga razón. Yo no quiero tener la razón. O sea, yo estoy opinando desde afuera. Ojalá que él tome la mejor decisión, porque si él acierta, nosotros vamos a estar contentos con lo que pase en la cancha con Liga. No es que yo digo, no, porque yo quiero tener la razón, entonces que a Repeto le salga mal. Ojalá y lo del Cunti sea un gran acierto, pese a que toda la gente, o mucha gente, el 90%, pensamos que es un error haberlo extendido el contrato. Quiero cerrar con un tema. Ayer hablaba con un buen amigo, con Hernán Pellerano, que está jugando en el Melgar, y ellos volvieron a los entrenamientos en Arequipa, pero les llegó un pronunciamiento de parte de la Federación Peruana de Fútbol, y hoy le exteriorizaba esa pregunta en la conferencia de prensa virtual por Liga TV a Matías Zunino. Y resulta que en Perú van a jugar en agosto, muy probablemente, el reentren del fútbol peruano en una sola sede. Es decir, los 16 equipos o 18 equipos que son en el balompié peruano van a estar concentrados los 3 meses en la capital peruana y van a jugar en el Estadio Nacional y en el Estadio del Universitario de Deportes. Y el pronunciamiento de parte de Conmebol todavía no existe sobre la reactivación de la Copa Libertadores de América, pero pregunto nada más, ¿esto podría ser beneficioso para Liga, que si es que se reactiva la Copa, no habría permiso para jugar en provincias en Perú, sino los equipos que están concentrados en Lima deben jugar en Lima, por lo cual Liga no tendría que ir a la altura de Juliaca, casi, ¿cuántos metros eran? 4.000, ya ni me acuerdo, porque andaba asustado de ir para allá, y tendrían que jugar en Lima. ¿Algo beneficioso por ahí, señor Taufico, o no? Para mí no, porque Liga era el que más ventaja podía sacar, porque estaba mal o no acostumbrado, más allá que no es la misma altura. En cambio, uno tenía muchas expectativas de, así como que perdió Sao Paulo, de que River no pueda sumar en esas condiciones.
Entonces, me parece a mí que no le serviría a Liga eso. Más bien, sería un problema porque ya ganó el equipo peruano al poderoso Sao Paulo. ¿Qué te hace pensar que no le ganaba a River en las mismas condiciones? Entonces, me parece que eso lo puedes favorecer. No te olvides que Liga sí o sí tendrá que pelear ese cupo o con Sao Paulo o con River, como van las cosas, ¿no es cierto? O sea, eso es un hecho. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero creo que no sería una ventaja para la Liga, más bien todo lo contrario. Y sabes, otro tema, cerrando este capítulo de la Copa Libertadores de América, le formulaban una buena pregunta, repito, el otro día, no se sabe si se vuelve la Copa, se habla mucho de que sea septiembre y hay mucho dinero de por medio, y van a anunciar mañana, por ejemplo, UEFA, que se va a jugar la Champions a partido único en una sede que es Lisboa, y si en Sudamérica sigue esa corriente lo que pasa en Perú, de lo que sucede en Brasil, de lo que acontece en Ecuador, en Chile, etcétera, no sería descabellado, aunque esa es una opción que fue tomando menos fuerza con anterioridad. ¿Pero qué pasa si es que se reactiva la Copa? Y sabes que en Argentina habló el presidente Alberto Fernández ayer en cadena nacional y dijo: el fútbol no vuelve porque vamos a retroceder a la cuarentena y está complejo el tema. En Brasil ni te cuento. Sao Paulo y River son rivales de Liga. Y si es que se juega la Copa, Camilo, ellos van a llegar con menos de entrenamientos y creería que eso podría ser beneficioso para Liga. Comparto. Y yo ahí sí creo que Sao Paulo, principalmente que he leído varias noticias, está muy complicado con el tema, ¿no? El alcalde inclusive tiene COVID, además creo que tenía cáncer previamente y esto conspira en la salud en su contra. Entonces, en Sao Paulo si es, se vive, es una de las ciudades más afectadas del mundo en la pandemia, ya no solo de América Latina. Entonces obviamente esto también podría afectar. Es difícil poder predecir, no nos gusta jugar acá los adivinos. No sé, parece que yo siento que a veces como que tratan de apresurarse un poco y cuidado con apresurarse, pero por otro lado, también entiendo que ya la desesperación, si no se juega, ¿cómo sostienes también las cosas, ¿no? El tema económico es muy duro y hay que ponerse, creo que en los dos zapatos, medir, ser lo más justo, lo más coherente y ojalá se lleguen a las soluciones adecuadas. Por ejemplo, si se juega, que sea con el menor riesgo posible, porque riesgo siempre va a haber. Y si no se juega, ahí habría que ver qué alternativa se puede encontrar con tal de que prevalezca el tema de la salud, que creo que debe ser una prioridad para todos los seres humanos, ¿no? Nos vamos a despedir. Hace un ratito el banner que nos colocaban, Liga News con Camilo Taufique, quien les habla Andrés Villamarín, los martes y jueves a partir de las 20 horas con 30 minutos, así que el jueves tendremos más noticias, a ver si tenemos un invitado el día jueves y temas de coyuntura en cuanto al mundo Liga, lo que está aconteciendo en la interna de Liga, tendremos seguramente imágenes también de la práctica de fútbol del día jueves del conjunto merengue y podremos entrar en debate, que ustedes sepan que todos los martes y jueves en el canal de Liga se habla de Liga, así que pasen la voz, compartan cada transmisión en vivo, sigan los contenidos del canal, pero hay mucho que podemos quedarnos hablando largo y tendido con Camilo y por ello volveremos el día jueves para traerles mayor información confirmada del conjunto que dirige el profesor Pablo Repeto. Así que lo veo el jueves, señor Taufik. El jueves nos vemos, no se preocupe que ya va a llegar el momento de pelear, tranquilo, yo estoy esperando con paciencia, así como que vuelva el fútbol ya nos vamos a pegar un buen debate. Mi estimado Pichón, a toda la gente que sigue Liga TV, les mando un abrazo y nos estamos reencontrando dentro de poco. También el abrazo a la producción por el buen trabajo que hacen y nos estamos viendo en breve. Chau. Un abrazo grande, gracias por estar. Cerramos Liga News, vamos a tomar un poco de agua y venimos con el torneo Tarjeta Liguista FIFA 2020. Gracias a todos quienes se conectaron hasta el día jueves junto a Camilo Taufik. Todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Discover. Tu dinero de vuelta siempre. Aquí dice que está estudiando. ¿Y a qué horas empieza a trabajar? Estudio en la UTPL. ¡Ah, buenazo! ¡Contratado!
Las cosas buenas pasan cuando tomas la decisión de ser mejor. Sueñen grande, estudien grande, hagámoslo en grande. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.